Solid Snake fue el protagonista de las siguientes entregas: Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty y Metal Gear Solid 4, Gangs of the Patriots. La figura que vemos en pantalla de la fábrica japonesa de figuras Player's Guy, de 1,23 cm de altura, fue fabricada en el año 2012 con materiales plásticos ABS y PVC y cuenta con más de 20 puntos de articulación, contando con dos armas, la MK23 Socom y el rifle de asalto FAMAS. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Alto y claro. ¿Cuál es la situación, Snake? Parece que el ascensor que hay detrás es el único camino. Como yo esperaba. Use el ascensor para subir a la superficie. La figura está hecha a semejanza de la entrega Metal Gear Solid de PlayStation 1, con su traje antihipotérmico. La ocupación de nuestro protagonista era soldado, espía, mercenario y musher. Su especialidad son las misiones de infiltración y es capaz de manejar todo tipo de armamento. Además, Snake también perteneció a diferentes grupos como los Boinas Verdes durante la Guerra del Golfo, la CIA durante 6 meses, Foxhound desde el año 1995 hasta el año 1999 y Philanthropy desde el año 2005 hasta el 2014. Solid Snake es también uno de los tres clones sacados a partir de los genes del soldado legendario Big Boss, resultado del proyecto Les Enfants Terribles, los niños terribles. Sus otros dos hermanos eran Liquid Snake y Solidus Snake. Como curiosidad, el personaje Solid Snake ha recibido una respuesta positiva en el mundo del videojuego, ya que en varias encuestas ha sido valorado como el mejor personaje de la historia. Las voces que dieron vida al personaje fueron Alfonso Valles en España solo para Metal Gear Solid 1, David Hayter en su versión en inglés y para Japón fue la voz de Akira Otsuka. Nuestro personaje se caracteriza por su fría y calmada personalidad debido a su profesión. Muy rara vez muestra sus emociones en el campo de batalla, aunque no por ello quiera decir que no muestre compasión hacia sus enemigos. Ahí está la entrada principal. Es el camino más rápido, pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Como último dato de la figura y no por ello es menos importante, es su precio de venta. Inicialmente fue de unos $70, a día de hoy es prácticamente imposible de encontrar, ni siquiera en el mercado de segunda mano. Y como última curiosidad sobre Solid Snake, es que a pesar de ser un clon de Big Boss, también poseía algo de ADN de Ace Central en su genoma, ya que para la donación de óvulos para el proyecto Los Niños Terribles fue por parte de una mujer japonesa. Este hecho fue mencionado por Vulcan Raven durante el incidente de Shadow Moses. Te ha puesto la marca de la muerte. Veo sangre del este que fluye por tus venas. Y veo antepasados que vienen de las áridas llanuras de Mongolia. Inuit y japoneses son primos hermanos. Tú y yo compartimos muchos antepasados. Pero no hay cuervos en mi linaje. Bromeas. Pero los cuervos y las serpientes no son buenos amigos. ¿Qué importa? Serás un adversario respetable. Si te gustó el vídeo, por favor dale like, comenta y suscríbete para no perderte mis próximos vídeos. Gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima.